con unos apretando al rival, optimistas hasta el punto incluso de festejar despejes. Y con otros, que ni siquiera se entienden entre ellos. ¡Bundo! ¡Bundo! Llegan al tiempo añadido empatados, hasta que el intento de despejar de Fran termina con Lamine en el suelo y con penalti señalado. Aunque de primeras Fran no lo comprende, Aspas no tiene dudas y lamenta el calvario celtiña de esta temporada. Jugamos mejor, pero perdemos siempre al final. Siempre al final. No me jodas. A Pulido Santana lo rodean las protestas. Y Unai le pide, ¿y por qué no vas a mirar tú? A lo que responde, esto no funciona así. Una vez resuelto el conflicto por quienes sí lo miran, el que prefiere no hacerlo es Xavi. Dirige sus ojos hacia el suelo. Evita ver el fallo de Lewandowski. Para jolgorio local. Que se rompe en cuanto un nuevo aviso al colegiado. Hace repetir la pena máxima. En el banquillo lo revisan también y apunta a este ayudante, el pie en la línea. El árbitro explica a Guaita que se ha adelantado. Y Unai, pero es claro. El gesto de sus brazos lo dice todo. De nuevo Xavi, que prefiere mirar para abajo. Y aunque esta vez, con final diferente, saca una tímida sonrisa. Se cruza con una cámara de retransmisión y le sugiere un plano distinto. Foca allá. Y es un poco más allá, donde se descubre el desconsuelo de Benítez, maldiciendo lo inimaginable. Porque una vez más, sale cruz para este Celta.